Yo no estoy de acuerdo, es esos números, esos datos, esas cifras que no reflejan la realidad, ¿no? Que sí, todo se oye muy bien, pero no es así porque lo está sintiendo el país en el bolsillo, en la seguridad. El presidente, ¿qué reprobaría? Los programas asistenciales que hoy tienen para que el dinero, que hay que ver qué dinero, es decir, de dónde viene el dinero, llegue a los bolsillos, como es el tema de los jóvenes, el programa de jóvenes construyendo el futuro, entre otros. Sí, posiblemente quiera haber un tema de microeconomía, y estamos de acuerdo, pero tienen que ser situaciones, programas muy bien sustentados, muy bien controlados. Y muy bien hechos, situación que no es así, ¿verdad? Ahora sí que hay otros datos, ¿no? Y toda esta situación en donde este gobierno tiene siempre otros datos alejados de la realidad. Y otra situación que yo no estoy de acuerdo es en que el presidente siempre tenga que referirse a algunos actores o algunos grupos o algunos personajes como los conservadores. O sea, bueno, entonces en este país, ¿quiénes somos? Pues en el país todos somos gente de la sociedad, todos somos seres humanos que vivimos, trabajamos y aportamos aquí para el país. Entonces no puede haber de parte del presidente seguir con esa situación como lo dijo en su informe, volviendo a descalificar y a criticar a algunos conservadores en que están fracasando en sus intenciones, ¿no? Entorpecer su gobierno. Bueno, ¿cuáles son esas intenciones? Que no las diga. Pero ¿qué quiero decir también? Que pues no hay ni conservadores, ni hay fifís, ni hay otras tantas cosas. Porque si eso fuera, regresamos al tema de las contradicciones, ¿no? Mencionó, por ejemplo, que se separa el poder político del poder económico. Sin embargo, ha llevado a sus reuniones y les ha dado un foro a empresarios de las cúpulas que han estado, ¿verdad? De alguna manera clasificados en esa mafia del poder. Luego, entonces, si verdaderamente quiere separar el poder político del poder económico, lo ideal, en mi opinión, sería incluir a mucho del empresariado y de la iniciativa privada que por ahí están y que no son ni escuchados ni tomados en cuenta, sino siguen las mismas dinámicas, la misma política de volverse a tener esa relación, esa comunicación solo con algunos de las cúpulas empresariales, por ejemplo, ¿no?